Grupo Cero Televisión. Hola, buenos días. Estamos aquí por fin, perdón, disculpen las molestias por el retraso. Estamos aquí nuevamente en los talleres para la vida cotidiana, que hoy vamos a hablar sobre los niños y los adolescentes. Y somos Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Como siempre, es un placer seguir trabajando en comunidad con todos ustedes para poder difundir el psicoanálisis, que consideramos que es una ciencia internacional y muy, muy, muy novedosa. Sí, por cierto, quisiera decir que acabo de escuchar en las noticias que se suicidan en España 10 personas al día, ¿no? Y decir que con psicoanálisis se evitarían el 90% de los suicidios. Así que estamos pasando por situaciones muy delicadas, sí, socialmente, sí, culturalmente, políticamente, entonces todo eso influye de alguna forma en todos nosotros, aparte del propio aparato psíquico, de nuestras emociones, de nuestros afectos, de nuestros amores y desamores, y por eso es conveniente dejarse acompañar por un psicoanalista. ¿Por qué? Porque aparte de ser la mejor compañía, porque jamás va a utilizar nada de lo que usted diga en contra suya, sino muy al contrario, a su favor. Además de eso, uno puede hablar, y hablar es fundamental en los tiempos que corren, porque realmente la sociedad está creando individualidades. Entonces nosotros queremos que se agrupen, que puedan hablar, que podamos compartir. Porque somos psíquicos y sociales al mismo tiempo. Si no somos sociales, no podemos ser psíquicos. No, claro, podemos producir en nosotros un sujeto psíquico, un sujeto del lenguaje, un sujeto humano que sepa de sí mismo, sepa de su inconsciente. Bueno, y este es uno de los grandes problemas con los que se enfrenta hoy nuestra juventud. Sí, nuestros adolescentes. Es decir, que de esto que estábamos diciendo del suicidio, de las 10 personas que se suicidan al día en España, muchos de ellos son jóvenes y adolescentes. Entonces, vamos a hablar hoy sobre psicología para niños y adolescentes, porque primero decir que los niños y los adolescentes también son personas. Bueno, esto es fundamental. Que parece una obviedad, bueno, pues no lo es tanto. No, es muy reciente que a los niños se les considere personas en la historia de la humanidad. Personas quiere decir que tienen toda la complejidad de un aparato psíquico adulto. Y esto no solamente implica que tienen sentimientos, que tienen afectos, que tienen consciente, inconsciente, preconsciente, yo, ellos, por yo, toda la complejidad, y además sexualidad. Claro, que vamos a ver ahora cómo se va produciendo esa complejidad en el niño desde que nace hasta que se hace adulto, y cómo esa sexualidad está presente desde el momento en que nacemos. Claro, y nos va a acompañar toda la vida, toda hasta que somos viejitos, hasta que nos morimos, ¿no? Que el viejito también tiene sexualidad. Claro, exactamente, porque hay muchos prejuicios sociales que niegan directamente la sexualidad en la vejez y que niegan la sexualidad en el niño, claro, en el bebé. ¿Y a qué se debe eso de negarlo? Porque uno, ¿no? Como tú dices, hay un prejuicio social, una tendencia a decir, no, los niños son puros, no hay sexualidad. Bueno, se debe a que en uno hay una represión, se olvida esa sexualidad infantil. Que es necesario ese proceso de olvido. Vamos a explicar esto, vamos a ver. La sexualidad adulta se constituye en dos tiempos, ¿vale? Separados a su vez por un tiempo de olvido, de latencia, que llamamos, ¿vale? Entonces hay una sexualidad infantil, ¿vale? Que es hasta los 3, 4, 5 años, hasta que se produce el complejo de Edipo, el complejo de castración, y luego hay un periodo de latencia hasta la pubertad, ¿vale? Que es el segundo tiempo donde se constituye la sexualidad adulta, ¿vale? Y esto es porque esa constitución tiene que ver con el establecimiento en uno mismo de los significantes primordiales de la vida,
¿vale? Claro. Que realmente son los que van a determinar y nos van a acompañar toda la vida. Y en relación a eso, a cómo nos posicionemos frente a esos significantes que son fundantes, ¿vale? Ajá. Ahí es donde vamos a tener una vida u otra. Exactamente. Entonces, estos significantes que se van a formar, hay unos que se constituyen principalmente en la infancia, que son, ahí aprendemos qué es una madre y un padre. Y después, a partir de la adolescencia, ahí es cuando en nosotros se constituye un hombre y una mujer. En cada uno de nosotros hay un hombre, una mujer, un padre y una madre. Como significante, como aprendizaje de lo que es eso, ¿no? En la especie humana. Y siempre, 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 en todos los casos de personas humanas, se van a constituir los cuatro significantes. En todos los casos. En todos. No hay en alguno que no se constituya o que tres sí y uno no. 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 En todos, ¿vale? Sí. Que esto es muy importante porque Freud no deja de insistir que todos tenemos un aparato psíquico completo, normal, ¿vale? Hasta en los casos más graves de enfermedad mental, no hay nada estropeado dentro del psiquismo, no hay nada estropeado dentro... No hay nada roto, roto. Que no se pueda restituir. Vale, no. No. Hay tendencias. Hay es una cosa de cantidad. Exactamente. Hoy justamente vamos a ver el proyecto de una psicología para los neurólogos esta tarde y ahí explicamos cómo es una cosa de cantidad. ¿No? Claro. Del manejo de la cantidad que recibe el aparato psíquico. Siempre es una diferencia entre la salud y la enfermedad, una diferencia de cantidad, así que ni el loco más loco del mundo es loco 24 horas, ni además es imposible de restituirlo, porque la capacidad psíquica se puede restituir ad integrum. Exactamente, podemos ser normales, aunque hayamos pasado por una enfermedad psicótica, ¿vale? Entonces, o cualquier otra, digo la psicosis como ejemplo de mayor complejidad. Claro, cuando se pone en funcionamiento el aparato psíquico, digamos, adecuadamente a través de un psicoanálisis, todas las funciones vuelven a recuperar, digamos, su cantidad adecuada en su funcionamiento. Y esto en psicoanálisis lo hacemos a través del lenguaje. Claro, porque la novedad es esa, ¿no? Esa es la novedad y además eso es lo que se constituye en el niño. Digamos que el niño desde que nace hasta que se va a hacer adulto, lo que va a pasar es por una máquina, que es a lo que llamamos complejo de Edipo, que es la máquina hominizante, es la máquina por la cual adquirimos o entramos en el lenguaje. Claro, nos convertimos en hombres, en seres mujeres, humanos, ¿no? Claro. ¿No? Es fundamental ese paso crucial en todos y cada uno de los seres humanos y además no es algo que se produzca en la infancia y nunca más se vuelva a producir. No. Se repite constantemente en todos nosotros. Cada vez que nos enfrentamos a una novedad, a un cambio, a un crecimiento, a un matrimonio, ¿no? Digo, por traer un ejemplo de la realidad. Cada vez yo me voy a posicionar de una forma u otra, psíquicamente, y es inconsciente. No es algo que yo haga conscientemente. No, con esto me voy a posicionar de forma histérica, o me voy a poner... No, ¿vale? Es el inconsciente sobredetermina la conciencia. Y todo esto lo estamos diciendo para explicar la complejidad de los niños y de los adolescentes, porque cuando uno es adulto, ya tiene todo ese aparato constituido y ya tiene cierta... Herramientas, porque ni siquiera es experiencia, porque la experiencia no sirve para mucho, ¿no? Cierto camino recorrido que nos lleva a posicionarnos de una forma o de otra, a veces siempre errónea, ¿eh? Digo, no quiere decir que ser adulto te lleve a ninguna salud. No, porque, pero sí que es cierto que el adulto tiene determinadas cuestiones que para un niño serían como inaprensibles en ese momento o difícilmente enfrentables, ¿no? Para un adulto ya se encuentra en otra posición que eso es más fácil de responder a ello, porque el niño está también para él, el mundo es complejo, la vida es compleja y va a tener que hacer ciertos aprendizajes. Y en el adolescente lo mismo, se encuentra en una situación vital muy importante en la que va a tener que hacer determinadas operaciones psíquicas para poder ir separándose de la familia y constituirse como un humano. Claro, esto que acaba de decir Virginia ahora es el mayor
acontecimiento que tiene que vivir un niño o un adolescente. Esa separación de la familia y, por consiguiente, su cercanía o acercamiento al mundo, ¿vale? Este paso es necesario para cualquier niño, para cualquier adolescente, ¿no? Tenemos que intentar fomentar ese poder ser autónomo, no individual. No decirle que solo lo puede todo. No, eso no solo no se puede nada, ni para un adulto. No, decirle que con otros va a poder, pero que no solo con la familia. Claro, porque la familia está en el mundo, ¿no? Pero si uno está en el, si uno está en el mundo, tiene el mundo y la familia. Pero si solo se queda en la familia, se queda sin el mundo. Entonces, el niño, cuando nace, el primer lugar donde llega o el primer grupo social donde cae es en una familia. Papá y mamá, normalmente. También hay casos donde no hay papá, donde no hay mamá, donde no hay ni papá ni mamá, no importa. Son funciones. El papá y la mamá van a ser funciones psíquicas que el niño tiene que incorporar en su vida. Claro, ¿vale? Porque al principio ni siquiera hay papá, es solo mamá. Exacto. Bueno, nace y él no sabe diferenciar ni que él es una persona, que la mamá es otra persona. Él nace y todas sus necesidades básicas están resueltas. Yo tiene hambre, llora y la mamá le da de comer. Tiene frío y la mamá le pone le tapa, le acuna, ¿no? Está todas sus necesidades resueltas. Ahí podemos hablar de una primera etapa en la que se encuentra el niño cuando nace, en el periodo de lactancia, que es la etapa oral, de sexualidad oral. Oral. La sexualidad todo del niño está en la boca. Claro, el mundo lo va a aprender por la boca. Vieron que los niños, los bebés, todos se le van a la boca, con la memoria, la boca, coge esto, la boca, toda la boca, porque es su forma de ir conociendo objetos de la realidad, igual que muerden, ¿no? O chupan, o no sé qué, porque es el primer objeto, ¿no? De erógeno que se produce en el niño y donde él va a incorporar. Ir incorporando todo el mundo, todo su entorno, todo el mundo no, porque tampoco se lleva toda la boca, ¿no? Pero su entorno va a ir adquiriendo el mundo a través de la boca. Es un pequeño caníbal el niño, ¿no? Claro, todo exactamente. Todo por la boquita. Exactamente. Pero después de esa fase oral, que dura eso, el periodo de lactancia fundamentalmente, sí, un poquito después, va a haber otro periodo, otra etapa, que es la fase anal. Claro, ahí es cuando los niños tienen que aprender a contener esfínteres. El control de esfínteres. Claro, es súper importante esta etapa porque hay niños que les cuesta, ¿no? Es todo ese proceso de cambio de pañal, de quitar el pañal, de que pidan, de que pidan hacer pis, de que pidan hacer caquita, de que todo, ¿no? Ese periodo de control de esfínteres es fundamental para el desarrollo psíquico, porque ahí vamos a ver momentos en la infancia donde a lo mejor el niño no hace caca, ¿no? No, y ahí hay complicaciones, mamá le dice, venga, hazlo por mí, dame la caquita, ¿no? Nos damos cuenta de que es ya en relación con los objetos parentales, ¿no? Sí. Que él va a dar, ¿no? Es la primera cosa que separa de su cuerpo. Es el primer regalito que el niño le hace. Exacto. A la mamá, su caquita. Entonces, en este periodo el niño va a aprender, va a adquirir el afuera adentro también, ¿no? La diferenciación entre lo que es adentro y lo que es afuera, el mundo. Y también esa capacidad de darle al mundo algo que él considera en ese momento que es algo de su propio cuerpo que se lo está entregando al mundo. El mundo en ese momento es la mamá. Entonces, cuando aparecen problemas de estreñimiento, el niño que no quiere hacer caquita o que no puede, hay que pensar que está cabreado con la mamá, porque es un regalito que le hace a la mamá por amor. Entonces, ahí recomendamos un psicoanálisis para la madre, porque está habiendo ahí una cosa de desafío en el niño también, sí, con respecto, ¿no? De obstinación, sí, en ese acto de hacer caquita. Después de la etapa anal, ¿qué etapa nos encontramos, Magda? La etapa fálica. La etapa fálica, exactamente. Claro, la etapa fálica es una etapa donde el niño empieza a descubrir su genital, ¿no? El pene. El niño.
niño y la niña también, ¿no? Ven ahí una cosita que tiene el niño, cosita para hacer pipí. Entonces se quedan un poco fascinados con esa cosita, están ahí en eso, ¿no? Y ellos atribuyen que todo tiene pene. Todo tiene pene. Hasta los objetos inanimados. Exacto. El tren tiene pene, el cochecito tiene pene, el juguetito, todo tiene pene. Le preguntan a la mamá, mamá, ¿y tú tienes cositas de hacer pipí? Sí. ¿Y no sé quién tiene cositas de hacer pipí? En esa investigación sexual que empieza a hacer el niño, que es fundamental también para su desarrollo, no podemos mentirle, ¿vale? Es importante no mentirle, tampoco anticiparle nada, ¿vale? No es que le tengamos que contar, no, mira, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, no. Pero si lo pregunta, sí, lo pregunta, hay que decirle que cada uno, tanto el hombre como la mujer, tienen órganos genitales distintos. No exactamente así, pero explicárselo de una forma jugando, que lo entienda, ¿no? Que pueda llegar a entender, pero no mentirle. Claro, porque todavía ellos no entienden, el órgano sexual femenino no está en este momento de la infancia, no hay diferencia sexual. Ellos están en este momento, ya empieza eso, la investigación sexual infantil, de qué hacen papá y mamá, de dónde vienen los niños, qué es eso, por qué, ¿no? De uno tiene una cosita y ellos no ven la diferencia, ellos piensan que mamá también tiene esa cosita que ellos tienen. Y si llegan a ver a alguna amiguita que no tiene pene, ¿vale? Pues piensa, ya le crecerá. Claro, y la niña también, cuando ve la diferencia con el niño, exacto, que él tiene, ella no dice, ah, pues ya me crecerá, a mí todavía no me ha crecido. Exactamente. ¿No? Es chiquitito, ¿no? Y no me ha crecido, ¿no? Ya me crecerá. Ya o me si crecerá. Ha sido... El niño también puede pensar, bueno, ha sido mala, por eso no tiene, ¿no? Porque con la amenaza, la amenaza de castración, que es también algo que forma parte del aparato psíquico, se produzca o no se produzca directamente de los padres al niño. Amenaza de castración es, porque ellos ya están empezando a tocarse, a estimularse, la mamá también en los cuidados y en la limpieza del niño le estimula, no a propósito, pero al limpiarle, entonces ellos tienen ahí sensaciones, ¿no? Y la amenaza de castración es cuando le ven que está tocándose la cosita, es, no, eso no se hace, ¿no? Que tampoco es que no se hace. Digo, hay que decirle, no se hace delante de papá o de mamá. En cualquier lugar y en cualquier momento. Claro, no se hace de cualquier forma. Se puede hacer porque tampoco le vamos a inculcar al niño que no se toque. Digo, porque el niño se va a tocar. Claro. ¿Vale? Entonces, no se hace en público, delante de los papás, no se hace como provocación, no se hace como seducción, ¿no? Claro. Se hace en privado. Pero, y la amenaza de castración da igual que la hagan efectivamente el padre o la madre. Que se produzca en realidad. Claro, va a llegar, por algún lugar le llega al niño que eso no se puede hacer. En cuanto le digamos un no que él no esperaba y que le pilla de sorpresa, ahí hay amenaza de castración. Exactamente. Un no quiere decir, no un no literal, ¿no? Algo que él desea mucho y que no se puede producir, ¿no? Exactamente. Exacto. Ahí, también es necesario porque los niños tienen que aprender lo que es la frustración, a manejarse, a resolver una situación de frustración, de negación, ¿no? Eso es generar la autonomía del niño. No es decirle que sí siempre y no darle todo y no permitirle todo. Pero claro, además eso es la humanización, porque claro, en la sociedad humana hay cosas que están permitidas y cosas que no están permitidas. No se trata de negarle algo para que el niño, para no decirle todo que sí, no, es que hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, claro, los padres esto lo tienen que tener claro, porque si los padres no tienen claro qué cosas no se pueden hacer en el mundo social, pues entonces no le van a poder transmitir al niño correctamente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en la vida para humanizarse, para ser social, para relacionarse con otros seres humanos, ¿no? Entonces el complejo de Edipo lo que viene, y el complejo de castración viene a organizar todo este desorden, digamos que el niño antes de ese proceso es polimorfo perverso. Polimorfo perverso quiere decir que es capaz de gozar con cualquier parte de su cuerpo. Claro. Entonces, o con cualquier, no diferencia tampoco ni entre el animalito y la persona, ni... Exacto. Entonces, puede gozar de cualquier cosa. Lo que es el desarrollo sexual de un ser humano tiene que ver con esa organización polimorfo perversa que tiene que llegar a constituirse en una sexualidad genital adulta encaminada a la reproducción. Encaminada a la reproducción, que eso termina de producirse en la pubertad. Exacto.
Exacto. Por eso también hablamos de la edad del pavo, de esa etapa de los adolescentes donde todos están sobrehormonados, ¿no? Que cualquier cosa les resulta excitante, que quieren probar chicas, que quieren probar chicos, ¿no? Que hay una sobreexcitación. Claro, porque ahí hay un resurgimiento de la sexualidad, porque estábamos en la etapa fálica, ¿no? La etapa fálica donde hemos hablado del complejo de Edipo, complejo de castración, entonces pasamos a un periodo de latencia. Sí. En un periodo de latencia donde... Mira, donde dice que sigue mal el audio. No sabemos cómo podemos arreglarlo, lo siento, debe ser un problema con la conexión. Sí, te estamos leyendo, Julieta. Bueno. Sentimos... Ahora no hay sonido directamente. No sé qué está pasando. Micrófono 2, bueno. A ver, vamos a ponerlo aquí. A ver si pongo esto en posición. ¿Ahora nos escuchas? ¿Nos oyes, Julieta? Entonces, bueno. En este periodo de latencia lo que sucede es que toda esa sexualidad infantil de Exacto. la primera etapa se tiene que olvidar. ¿Qué es olvidarse? Se tiene que... todos los objetos parentales que han sido objeto de deseo para el niño y que de alguna manera nos han ido descubriendo toda la sexualidad infantil, todos esos impulsos, todos esos deseos frente al papá, frente a la mamá, tienen que quedar reprimidos, ¿vale? Tienen que devenir inconscientes. Y eso es lo que va a hacer que sigan siendo motor, mira, ahora sí, que sigan siendo motor de la vida, que sigan siendo impulso, ¿vale? Para ese sujeto, pero reprimidos, con límite, inconsciente. Claro, porque en la primera etapa de la sexualidad, los objetos amorosos, ¿quiénes son? La mamá y el papá. Sí. La mamá y la primera, y luego cuando interviene el papá, aunque también da un poco de hostilidad y odio al niño, sí. que aparezca el papá, que es el que le va a separar de la madre, pero también empieza a amar al padre. Exacto. Ahí cuando decimos objetos amorosos, decimos objetos amorosos en todos los sentidos, o sea, son sus objetos sexuales en ese Exactamente. Momento, padre y madre, para esa sexualidad infantil. Que evidentemente tenemos que renunciar a ellos, claro. ¿vale? Digo, es uno de los tickets importantes que hay que respetar, ¿no? El incesto está prohibido. Claro. Y es la primera norma que hay que respetar. Claro. Entonces, devienen inconscientes, los sigo teniendo ahí en mi inconsciente, pero renuncio a ellos en la realidad. En la realidad tengo que buscar otros objetos amorosos, otros hombres, otras mujeres, claro. para poder salir de la familia y poder constituir a su vez otra familia. Bueno, pues para el niño esto... que parece así sencillo diciéndolo, es todo un proceso difícil. Bueno, tanto que hay muchos adultos que todavía no se han separado de sus padres, ¿no? Que digo, no han salido de esa sexualidad infantil. Entonces, es un periodo de la vida que si se hace bien, digamos, si los padres están bien posicionados, será fácil. Exacto. Pero como haya algo que, mejor dicho, si aparecen dificultades en los niños en este momento para separarse de los padres, que lloran cuando les dejas en el cole y no pueden quedarse, que hay problemas de estreñimiento, todo esto que hemos venido hablando, entonces los padres convendría que tomaran algunas sesiones de psicoanálisis. Claro, porque el problema no es que el niño llore cuando le dejas en la guardería, el problema es ceder frente a esa situación. Y decir, no le llevo a la guardería. Claro. Ahí empieza a haber problemas. Se empieza a enfermar. Claro. Quiero decir que hay mil formas, mil argucias psíquicas para no afrontar este paso fundamental de entrada al mundo. ¿Vale? Sí, claro, de separación de la mamá. ¿Qué es? Separación de la madre. Pero es entrada al mundo. Si yo entro al mundo, me separo de la madre directamente. Claro. ¿No? No es que primero tengo que separarme para entrar al mundo, no, entro al mundo. Claro. Es simultáneo, ¿vale? Simultáneo.
Es simultáneo. Y además es una primera separación, porque es, después es cada vez que tiene que ir a la guardería que se tiene que separar de la madre. ¿Para qué? Luego se va a volver a encontrar con ella cuando llega a casa. Y no es una separación que ya no quiero saber nada más de mi madre, que también hay gente muy exagerada. No, es me separo y es renuncio a mis deseos sexuales frente a ella. Exactamente. Y además así ya van aprendiendo a sumar, a, ¿no? nuevos amores del mundo. Porque lo que decimos es que la tendencia en todos los seres humanos es la misma. Lo que nos diferencia a unos seres humanos de otros es nuestra capacidad de renunciar a esas tendencias. Claro, algo que se puede hacer fácil, ¿no? Claro. Porque decimos, es algo que nos pasa a todos los seres humanos, sí. Todos hemos pasado por eso. Mm. Cuando aparecen ciertas dificultades, pensemos que estamos dificultando al niño de dar ese paso. Es una cosa del adulto, en ese caso, ¿no? Bien, entonces, periodo de latencia, donde todo se olvida, todos sentimos que hay una época de nuestra infancia que hemos olvidado. No nos acordamos para nada. El paso es importante, renunciar a sus objetos y empezar a conocer el mundo, y para que luego, en la pubertad, resurja de nuevo esa sexualidad y ya se... instalen en mí los significantes hombre y mujer. En la etapa de latencia es muy importante, porque ahí va a haber toda la intelectualidad del niño, ¿no? Son pequeños científicos ahí, ¿no? Sí. Están toda esa energía sexual que estaba puesta en los objetos sexuales parentales, empieza a ponerse en la actividad intelectual. El deseo de saber sobre lo sexual es motor para otros tipos de saberes, para desear sí. Otros tipos de saberes, ¿no? La matemática, la lengua, la naturaleza, todo eso. Entonces, todo. No hay que reprimir el deseo de saber en los niños, porque ese es el motor para el estudio. Exacto. Y para el saber intelectual. Hay que potenciarlo, hay que ir respondiéndoles para que eso lo vayan canalizando adecuadamente en claro. Otro tipo de en esas actividades. Que no es que ahora les digamos que solamente se dediquen a estudiar. Los niños no. Tienen que jugar, tienen que aprender, tienen que relacionarse, tienen que hacer deporte, todo, ¿no? Pero que no nos escandalicemos si un niño... tiene esa curiosidad, ¿no? Claro. Que es curiosidad sexual. Ellos están investigando qué ha pasado aquí, ¿no? Es como un saber no sabido. Es algo ha pasado, no sé qué ha pasado, voy a ver qué pasa. Claro. Entonces le entra esa curiosidad por saber y por investigar. Y bueno, si se focaliza en el estudio, fantástico. Sí. Además, si tienen un hermanito, ¿no? Que también ahí aparecen las cuestiones de los celos y toda esta cuestión, pues porque, claro, él ahora tiene que compartir el amor de los padres, y ahí nacen por primera vez celos, primero cuando tiene que compartir el amor de la madre con el padre. Ahí se lo quisiera cargar directamente. La hostilidad es brutal. Piensen ustedes que la misma hostilidad que siente un adulto la siente un niño, y además más difícil, porque todavía no tiene palabras para expresar eso, ni herramientas, ni instrumentos. Entonces el niño... Ni todos los límites también bien establecidos. Claro, es ¿no? difícil. Llora y tiene rabietas porque no sabe cómo gestionar toda esa cuestión. Entonces, si ustedes lo escuchan de esta manera, teniendo en cuenta este conocimiento y este saber, van a poder comprender y entender mejor a los pequeños cuando les pasan claro. Este tipo de cosas. Bueno, entonces, la curiosidad infantil, el deseo de estudiar ahí en el periodo de latencia, pequeños científicos, y después llega la metamorfosis de la pubertad. Aquí, bueno, es otra etapa súper importante donde hay que acompañar a los adolescentes en este proceso, porque es como, digamos, la entrada al mundo definitiva, ¿no? Definitiva en el sentido no que sea la última, ¿no? Porque es constante, pero es como la reafirmación de toda la sexualidad, ¿no? Adulta. Entonces, hay muchos cambios, empieza a haber un deseo importante por el conocimiento de la mujer, del hombre, la diferencia sexual se establece, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Es muy, muy, muy importante la diferencia sexual en todas las personas, el respeto a la diferencia, la tolerancia a la diferencia, ¿no? Reconocer en uno esa incompletud, ¿vale? Porque no somos completos,
No tenemos, no somos amebas que nos reproducimos por bipartición, no. Somos seres humanos que nos reproducimos por sexuación y por la complementación de otro ser humano. O sea, no podemos solos, no podemos. Ay, sí, es que la in vitro, es que no sé qué. Vale, pero lo que me implantan es semen de otro ser humano. ¿Ves? Que necesitamos otro ser humano. Cuando en los adolescentes aparecen esas conductas así como muy, muy intransigentes, muy cerradas, incluso pertenencia a determinados grupos que no aceptan a otras personas diferentes a ellos, ¿no? Todos tienen que ser iguales. Es una cuestión con esta, es una no tolerancia a la diferencia sexual, claro. Porque es lo que se está produciendo en este momento del desarrollo de la constitución psíquica. Ahí aparece por primera vez el saber acerca de la vagina, del órgano sexual femenino, que hasta ese momento, recordad que no había órgano sexual femenino, era, antes eran los que tenían cositas de pipí y los que tenían cositas de pipí pequeñita, que o no les había crecido o es que se la habían, eran castrados, ¿no? O sea, se la habían cortado por malas o por haber, o ya les crecerá, son un poco tontitos esos que no tienen. Sí, claro. Pero aquí no, aquí ya dice, no, es que es una mujer, es que es una chica, no es un chico, no es un hombre. Entonces tiene algo diferente. Y ahí ya aparece, en ella también, ¿no? Él tiene, y ella quiere también tener. Ella quiere también tener, pero ya aquí nace el impulso vaginal, ¿no? La vagina empieza a funcionar, a latir, a funcionar en plena, ¿no? En pleno auge, en pleno funcionamiento, y aquí es donde ya están capacitados para saber que existe la vagina y existe el pene. Son dos sexos diferentes, ¿no? Y claro, y también el objeto aparece, porque todo ese polimorfismo perverso que había antes, que estaba toda la sexualidad en todas las partes del cuerpo y en todo, ¿no? Ahora ya empieza a encaminarse a la parte genital y al objeto sexual. Sí. Generalmente del otro sexo o también del mismo sexo, en función de las identificaciones que ha hecho el niño y la elección de objeto, claro. Que es un complejo proceso que se produce ahí en la definición de la sexualidad, ¿no? Y bueno, y también quisiéramos hablar un poco de todas las dificultades que surgen en este proceso a nivel cotidiano, ¿no? Digo, porque hay muchas dificultades, por ejemplo, de aprendizaje, o hay dificultades en la alimentación, o puede haber dificultades también con adicciones, con adicciones no solamente de droga o de alcohol, que también las hay, que son muchas. También hay adicciones, pues, a los videojuegos cada vez más, al móvil, no sé qué. Entonces, son momentos donde tenemos que estar acompañando y viendo o conversando con los niños y con los adolescentes. Claro, porque muchas veces se produce todo esto porque no pueden hablar, ¿no? No son escuchados. Claro, ¿no? Porque es una manera de hablar también, ¿no? La adicción, claro. El problema de comportamiento, el problema para comer, el problema la agresividad. De estreñimiento, la agresividad. Es una manera de que ese sujeto psíquico, que es ese niño o ese adolescente, están hablando. Están hablando de esa manera. De esa manera. Está diciendo algo que le está pasando con su sexualidad, con su constitución psíquica, que está haciendo síntoma, pero habla a través del síntoma. Sí. Hay que saber escucharlo. Claro. Hay que saber escucharlo. Y hay que, en esos casos, intentar acudir a un profesional, porque a veces los padres no somos capaces de poder gestionar esos momentos, porque tenemos que tener en cuenta que es para nosotros el síntoma. Claro, es para alguien siempre el síntoma, no claro. Se produce así en el vacío, no, está dedicado, tiene dedicatoria. Y claro, pero en el 90% de los casos hasta los 18 años es para los padres. Claro, claro, que el niño no estudia, no puede estudiar, fracaso escolar, hay que pensar que se lo está dedicando a los padres, porque no sabemos, vamos a estudiar esa situación, vamos a analizar. Hiperactividad, ya dijimos el otro día, hiperactividad, autismo, falta todo eso. Falta de límites. Son todo cuestiones que si hay un tratamiento familiar, se pueden solucionar, porque es como, digamos, todavía no está en el mundo el niño, entonces es como también esa separación hay que permitirla para que todo funcione, pero para que entre al mundo el niño tiene que tener límites. Sí, porque en esa familia probablemente no estén separadas bien esas funciones. Claro, no, papá es papá, mamá es mamá y cada uno tiene su deseo, su camino, claro. ¿No? Entonces, un tratamiento familiar
Claro, permite ir hablando. Recordemos que el psicoanálisis no utiliza medicamentos, que los medicamentos no sirven para curar este tipo de problemáticas ni en niños ni en adolescentes. No sirven, no funcionan. Es una cuestión psíquica, una cuestión que se resuelve hablando con una escucha especializada, con un profesional que va a poder escuchar estas cosas que psíquicamente están aconteciendo en la familia o en el niño, en el adolescente, claro, o en los padres. Es una conversación. Sí, claro, es una conversación. Entonces, vamos a ver. Niños, adolescentes, ser sujetos psíquicos, complejos, que hay que poder escucharles, hay que dejarles hablar. A los niños y a los adolescentes normalmente se les trata de una manera, ¿no?, que se les dice lo que tienen que hacer. Claro. Se les intenta llevar por un camino, cuando los niños, los adolescentes, lo que van a hacer es construir su propio ser. Es el inicio de un camino, que será muy largo, ¿no? Pero ahí se constituyen cuestiones que van a ser determinantes, sí, para el resto de su vida. Claro. Otra cosa es que después, con un psicoanálisis, se pueda transformar, ¿no? No, y aparte, digo, no creamos que son cosas de niños y no, que no tienen importancia. Digo, porque hay casos que llegan a la consulta de niños que verdaderamente, en cuanto son escuchados por el psicoanalista, no veas todo lo que dicen y toda la verdad que tiene lo que dicen, ¿vale? Lo que pasa que, como son niños y los adultos siempre tienen razón, ¿vale?, pues no son escuchados, pero realmente están hablando de una verdad familiar, ¿eh?, que está sucediendo. Los niños no suelen inventar, ¿vale? Tienen que aprender a mentir, ¿vale?, que es fundamental, pero no suelen inventar. No. Hay una verdad, siempre lo que dicen. Reproducen lo que ven, ¿no? Reproducen lo que ven, son esponjas, ¿no? Placas sensibles, van tomando todo lo que va sucediendo y lo van copiando. Me acordé de Bob Esponja ahora que dices. Claro. Claro, es que nada es casual, ¿no? Digo. Sí, son. Ellos ven, ¿no?, y luego reproducen, igual que la niña. Ve cómo la trata la madre y luego juega con la muñeca y hace con la muñeca lo que la mamá, exacto, hace con ella. O van al médico y luego ellos juegan al médico y cogen al hermanito pequeño y le dicen, a ver, que te voy a tomar la temperatura, que te voy a. ¿No? Reproducen ellos después con otro niño, con la muñequita, lo que los adultos. Porque también es un juego, ellos están preparando para después ser adultos. Pero y es que además es que cuando son adultos se ve tan claro que reproduce la vida de los padres. Bueno, además incluso ahí se sigue viendo. Madre mía, pero es que es tan evidente. Claro, quiere que vivir como vivieron sus padres, hacer la misma vida. Claro, o no. O justo lo contrario, no quieren caer en el desamor de la madre, en la insatisfacción de la madre, en la agresividad del padre. No quieren caer en eso. Y acaban cayendo. Claro. Bueno, van de cabeza, porque en la evitación terminan cayendo. Que son vidas diferentes, ¿no? No se puede vivir la vida de los padres porque esa vida ya la vivieron los padres. Si quieres vivir la vida de tus padres, te quedas sin vida, ¿no? Que, mira, son los primeros modelos de identificación. Está fenomenal, es necesario, nos tenemos que humanizar, tenemos que convertirnos en hombre, mujer, tal, en la familia. Vale, pero no son los únicos modelos de identificación. Hay que intentar la identificación con otros objetos, con los profesores, con es que me da igual, con un autor que me impacta, con cualquier persona, con la profesora de baile, me da igual. Digo, siempre hay modelos de identificación en mi vida que voy a tener que sumar a las identificaciones con los padres. Y a veces esas nuevas identificaciones me van a hacer cuestionar cosas que he aprendido en la familia y que es necesario cuestionar. Es como que hay que crecer en contra de algo. Sí, lo que pasa es que, claro, esas primeras identificaciones, como fueron las primeras que impactaron en nosotros, tienen una fuerza enorme. Además, como se olvidaron porque no se quería saber nada de eso, ¿no? Para definir también la sexualidad adulta, están inconscientemente en nosotros. Sí. Y hay una parte de nosotros que no quiere saber de eso, pero es tan determinante y tiene tanta fuerza en nuestra vida que al final como es un imán, ¿no? Te lleva a esa identificación. Por eso hay que hacer un trabajo. Uno tiene que hacer un trabajo para
pues eso, tener en cuenta que hay otros modelos, que su vida es diferente y que tiene que construir una vida propia diferente, que sus hijos a su vez van a tener una vida diferente a la suya, que no se puede tampoco querer que ahora lo que tú no pudiste o no conseguiste, que ahora tu hijo no consiga, ¿no? Utilizar al niño como... Pues eso, de logro personal. De prolongación de uno. Exacto. No hay ninguna... No es un pene para la mujer. Claro. No es ni para el hombre, ¿vale? Porque a veces el padre se empeña en que él estudie la carrera, que él no pudo estudiar porque hizo caso a su papá. Y al final su hijo termina haciendo caso a él y estudiando la carrera que él quiere que estudie cuando no quiere estudiar, cuando él quiere ser artista, me da igual. Claro. Entonces... Bueno, un lío que al final eso acaba siendo síntoma. Todos esos deseos así que se van retorciendo, tal, al final acaban haciendo, materializándose en un síntoma en lo social, en un síntoma en el cuerpo, en un síntoma en la relación. Sí. Entonces, escuchar a los niños es importante. Escuchar, tampoco querer adelantarles y decir, prepararles para la vida y darles lecciones, porque no lo saben, ¿no? Entran por aquí, salen por allá, sino ir escuchando cuáles son los problemas a los que se está enfrentando en ese momento, las dificultades o simplemente los pasos que va dando, ir acompañándole en esos pasos. Simplemente escucharle ya él le hace poder ir elaborando esas situaciones y poder ir tomando decisiones. Que son acordes a su edad y a su intelecto en ese momento, a su constitución psíquica. Bueno, importante no olvidar lo que hemos dicho al principio del taller, y es que los niños y los adolescentes son personas. Claro. Parece una obviedad, pero... No, es súper importante, digo, porque también hablarles a los niños como si fueran tontos, claro. No sé qué, es como tratarles como tontos. Son tontos, para nada. Bueno, el bebé, desde que es bebé, entiende, todavía no tiene el lenguaje, no puede hablar, pero ya entiende. Pero ya nació en un mundo de palabras. Claro, ya escucha, ya ve, claro. Ya está absorbiendo todo lo que ve, ¿no? Se va haciendo ahí, porque también se da mucha importancia a la herencia, ¿no? Claro. Es que lo heredó, no, pero es que... qué poca importancia se da a esos primeros años de la vida, que es verdaderamente donde el niño es una placa sensible y lo adquiere todo. Ahí, es una herencia, pero es herencia a través de la palabra, es herencia a través de los actos, de lo que ve. Bueno, y otra cosa que queremos remarcar con insistencia es que cualquier trastorno en la infancia y en la adolescencia tiene que ser tratado a través de la familia, de la mamá, del papá, ¿vale? Digo, porque son trastornos... de la constitución psíquica familiar, ¿vale? Donde el niño o el adolescente son los detonantes, ¿vale? Son los que muestran esa verdad familiar, de alguna forma. Entonces... ¿Qué pasa inconscientemente? Hay que ser humilde. Claro, pasa inconscientemente. Hay que reconocerse inconsciente. Humano. Hay que reconocerse humano. Imperfecto. Imperfecto, que nos pasan cosas que nosotros no sabemos de ellas, pero que nos pasan. Y que algo tiene que ver, estamos implicados en eso de alguna manera. Algo tiene que ver con nosotros, si no nos pasarían. Claro. O a nuestra familia, a nuestro hijo, a nuestro hermano, ¿no? Sí. Digo, entonces hay que hacerse revisar esa situación, a ver qué es lo que pasa, que con... simples conversaciones, claro. Eso se va como diluyendo, transformando, convirtiéndose en claro. Digo, como el niño que el papá le quiere hacer aprender a nadar y él siente que lo está ahogando, pero si tiene una conversación con un profesional, a lo mejor llega a construir ese padre que le quiso enseñar a nadar, no el padre que le quería ahogar. Que la realidad psíquica es diferente a la realidad material. Lo que pasa es que para cada uno es una realidad diferente. Entonces, a ver cuál es esa realidad para el niño, para el adolescente, ¿no? Los adolescentes se producen a veces en situaciones muy, muy dramáticas y muy problemáticas porque por la interpretación, claro, ¿no? Que tienen de la realidad. Están en ese momento justo en que se tienen que separar del padre y de la madre a pesar de la tendencia a seguir con ellos. Y eso es un conflicto, un conflicto grande que pues tienen que ir elaborando, poder hablando para hacerlo más fácil.
claro. Que los hijos no son de uno, son del mundo. Los hijos son... Y hay que permitir eso. Del mundo para el mundo. Aunque yo no haya podido. Tolerar también eso, la envidia que da que un niño, su juventud, su crecimiento, su energía que está puesta ahí, el adolescente que justo está saliendo al mundo con el amor, con ese deseo sexual, que quiere todo, que desea todo, que... Hay que hacerlo. Hay que dejarlo, no hay que envidiarlo, si usted no, porque la envidia además es muy fea y además nunca se reconoce en uno, y es muy primitiva. Y encima paraliza. Sí. Paraliza y destruye, porque claro, cuando uno envidia, sin darse cuenta, le dice una frase al hijo o a la hija destructiva. Le estropea la vida. Una frase dañina, ¿no? Justo le dijo eso en el momento claro, que la niña estaba saliendo, que estaba tal, le dijo una frase que la reprimió. Y es muy fácil reprimir a las niñas, ¿no? Bueno, ¿cuántas llegan a la consulta diciendo, no, mi mamá me llamaba puta, mi mamá... Tú, porque empezaba a tener sexualidad. Y la niña para ella también es fácil. Y no puedo trasladar a mis hijos los problemas sexuales que yo tengo. No. Y además recordemos que represión de la sexualidad, reprimir la sexualidad, reprimir poder hablar de lo sexual, que esa es la sexualidad, implica represión del pensamiento. Al final los niños dejan de pensar, se coartan su pensamiento, limitan su pensamiento y sus capacidades porque para no llegar a pensar en lo sexual, para no hablar de lo sexual porque porque está reprimido, ¿no? Claro, exactamente. Se limita mucho. Y aparte enferma, la represión sexual enferma. ¿No? Hay que permitir, ¿no?, que fluya en uno, ¿eh? Si uno permite que fluya en uno, a permitir que fluya en los hijos. Si uno se deja hablar. Claro. Si uno se deja hablar y empezar a ver lo que puede llegar a decir, lo que puede llegar a pensar, también es más tolerante con que otro pueda hablar y pueda pensar. Claro, porque no es genitalidad solo la sexualidad de la que habla el psicoanálisis. Es todo aquello que está tocado por el lenguaje, por la palabra. Entonces, la sexualidad para el ser humano es muy amplia. Puede ser comer, puede estar ligada al alimento, al estudio. Entonces vemos que todos los trastornos que hay en el crecimiento de los niños y de los adolescentes en relación a la atención, en relación a la comida, en relación al estudio, a las relaciones, a no sé qué, son cuestiones sexuales no desarrolladas o no trabajadas o no habladas. La anorexia, la bulimia, la obesidad de los adolescentes, exacto, por ejemplo. El déficit de atención, el autismo. La hiperactividad. Los problemas de comportamiento, la agresividad. Exacto, la agresividad. Y la depresión en los adolescentes, sí, el mobbing, el acoso escolar, todo esto. El aislamiento, Para pensarlo, ¿no? Para pensar todas estas cuestiones y para hablarlas. Nosotros les invitamos a que lo hablen con un profesional, que es un trabajo psíquico, un trabajo a través de la palabra, que facilita mucho. Que nosotros les invitamos a hacer. Si quieren hacerlo, aquí estamos. Virginia Valdominas y Magdalena Salamanca. Preparadas para escucharles y para acompañarles como ustedes tienen que aprender a acompañar a sus hijos. Muy bien. Continuamos la próxima. Chao. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao.